La Cámara de Diputados despachó uno de los proyectos que aumenta en 5 días hábiles las vacaciones para los trabajadores del país. O sea, en vez de 3 semanas tendríamos 4 semanas de vacaciones. De acuerdo, indicaron los parlamentarios a la Radio Bío Bío, la iniciativa se aplica tanto para trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo y como para los trabajadores del sector público. De esta forma se extiende el feriado anual de vacaciones de 15 días hábiles, sin considerar los días sábados, a 20 días hábiles. Y en el caso de las zonas extremas, el sur del país, el tiempo de vacaciones se extiende de 20, escuchen bien chiquillos del sur, a 25 días hábiles. Junto con aprobar la extensión de las vacaciones anuales, los parlamentarios se rechazaron varios proyectos que buscaban eliminar los feriados religiosos. Oye, pero se están protegiendo a los feriados religiosos y además tratando de aumentar en una semana, o sea, 5 días hábiles, las vacaciones para que sean 4 en total, Connie. No, que yo estaba pensando que... si bien 4 semanas a mí me parece que está perfecto, pero ¿sabéis qué? En el servicio público tienen un día administrativo al mes. Que eso se agradece muchísimo, que es como para el día que tú tienes para hacer trámite. O sea, el servicio público tiene, finalmente, igual tiene muchos más días libres que uno, que el común de los mortales o de los que trabajamos en empresa privada. Porque, por ejemplo, si tú tenés que hacer trámite un día, te tenés que pedir día de vacaciones. Eso el servicio público no lo tiene. O sea, el servicio público además va a tener de todos los días administrativos 4 semanas. Está bueno para irse allá. Está bueno irse a trabajar al servicio público. Sí. Es que además que en 2 semanas no alcanzas ya a desconectarte realmente. Yo creo que 3 semanas... ¿Desconecta? 3 semanas es lo mínimo que tú te puedes tomar de vacaciones. Pero si te tomas tus 3 semanas en el verano para llegar relajadito, se te hace muy pesado el resto del año. Y si tienes hijos y salen de vacaciones de invierno, no podís salir con ellos. ¿Y qué haces con ellos en la casa? Es complejo. Entonces, igual, nunca te voy a tomar las 3 semanas. Siempre dejáis algunos días para la vacación de invierno, para septiembre, para poder compartir con la familia. Sí, pues. En cambio, si tienes 4, te ahorras el problema. Puedes tomarte tus 3 semanas en el verano, llegar descansado. Cansadito, relajadito, y guarda la semana que te queda para las vacaciones de invierno. ¿Sabes por qué me gusta mucho, Juli, Connie? Porque en tiempos en que la mujer está cada vez ingresando más al mundo laboral, y lo encuentro súper positivo eso, ojalá también se equiparen los sueldos de las mujeres versus los hombres. Sí, papita, bueno, de Islandia. Ya te fuiste, pero escúchame. Me parece bueno porque el tiempo y la calidad del tiempo que se le entregamos a nuestros hijos, tanto padres como madres que trabajan, es cada vez más escaso. Entonces, en este sentido, tener 4 semanas de corrido de manera exclusiva con los hijos es espectacular. Uno ocupa por lo general la primera semana para desconectarse de la pega. Y la última semana es como para ambientarse y tratar de volver. Entonces, finalmente tenés muy poco tiempo de desconexión total, de relajo total, de ocio total, de poder leerte un libro, de poder compartir con tus hijos. No, igual yo encuentro de aburrirte. Los que tenemos hijos que están en el colegio, es súper complicado 3 semanas. Porque de verdad, 2 semanas en el verano, por lo mínimo. Pero después, ¿qué así en septiembre, una semana en julio? ¿Algún panorama del moño con los compañeros? Llevarlo a los museos, qué sé yo, llevarlo al parque, llevarlo a las plazas. Entonces, como en ese sentido, yo creo que es aún más complicado los que tenemos hijos en el colegio, que 4 semanas nos vendrían, pero perfecto. Sí, es verdad. 7 de la mañana con... Y 5 también. 20 minutos. Y si pueden ser 25, ¿para qué son a complicarse? Hacemos 30. Trabajemos 3 días.